bienvenidos a una edición más de tu revista Caribbean Sol TV. Así es, agradecemos a cada uno de ustedes su sintonía y como todos los sábados tenemos un programa lleno de información para cada uno de ustedes. Y recordándote que Huracán este año tira la casa por la ventana celebrando sus 25 años de ser la primera universidad comunitaria a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Así que ya sabes también que nuestra revista estará cubriendo cada uno de esos eventos que se estarán realizando en el mes de octubre en celebración a los 25 aniversarios. Así es, y pues hoy tenemos un programa especial, ya que esta semana se realizó o se celebró el Día Internacional a la No Discriminación Racial, y pues te estaremos hablando sobre esto. Exacto, recordemos que todos somos iguales independientemente del color o diferentes etnias a la que pertenezcamos. Y recordándote que también nos puedes ver en Rosita Visión, Canal 17, Bigui, Canal 5, estos a las 10 de la mañana, Telecina, Canal 28 a las 6 de la tarde y en Nueva Guinea, Canal 17 a las 1 de la tarde. Damos inicio a esta tu revista. El día jueves 21 de marzo se celebró el Día Internacional a la No Discriminación Racial. Noel, ¿qué entendemos por la no discriminación racial? Bueno, pues creo que este es un punto muy importante en la actualidad, ya que en diferentes ocasiones hemos visto y creo que yo entiendo que es cuando vos discriminas a una persona o no la aceptas por el tipo de color de piel que tiene o porque no habla tu mismo idioma, como ha sucedido en algunas ocasiones y se ha visto en los medios de comunicación. Así es, y la discriminación racial no solo se da por tu color, también se da en instituciones donde por el simple hecho de tener un puesto mayor a otra persona, usan la discriminación para ser menor a estas personas, y entendamos de que un puesto no te hace mejor que otra persona, ni un puesto, ni un color, pero también debemos entender que la discriminación no solo se da por el color de que seas negro. Por lo general, las personas de tez negra o de piel negra tienden a padecer más discriminación, pero también hay discriminación por parte de las personas de piel negra hacia personas de piel blanca. Así ¿qué es. Piensas de eso, Noel? Pues pienso tal vez que en la forma de reaccionar de las personas que son blancas hacia las personas morenas, entonces ellos han venido como a invertir lo que es la discriminación hacia las personas morenas. Es Huracán, la universidad líder comunitaria intercultural y promoviendo el desarrollo de... Desde la Huracán hemos trabajado con los estudiantes, con los docentes, estamos trabajando en normativas, tenemos políticas con las cuales se ha institucionalizado, se está trabajando en la institucionalización de estos temas para asegurar que desde la universidad, en cada uno de los espacios, pero también en cada uno de los documentos, nosotros aseguramos que hay que incluirlos. Pero aparte de que hay que incluirlos, hay que accionar sobre ellos. No podemos continuar diciendo que queremos avanzar hacia el buen vivir, hacia una sociedad diferente, mientras una parte de nuestra población, nuestros estudiantes, nuestros docentes, están viviendo manifestaciones de discriminación, de racismo. Entonces, es a partir de ahí que desde la universidad la idea es poder accionar. Estamos trabajando diferentes procesos, tales como intercambio de experiencias, foros académicos, paneles de expertos donde involucramos a personas de diferentes pueblos que vienen aquí a la universidad a compartir con nosotros como comunidad universitaria sus conocimientos y experiencias sobre esta temática.
Por ejemplo, en horas de la mañana desarrollamos un panel de expertos en donde se pudo apreciar las diferentes manifestaciones de discriminación que tenemos en dependencia del grupo al que pertenecemos aquí en la costa caribe nicaragüense, tomando como punto de partida el legado histórico que tenemos como costeños y cómo ese ha incidido hasta hoy día en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos 25 años de estar en esta lucha porque tenemos que ser la educación superior intercultural incluyente, en donde todos seamos parte de esta vida académica, pero que podamos vivir, compartir las culturas y no solamente te entiendo, te tolero, te comprendo, pero no te asimilo. Para nosotros, la lucha contra la discriminación racial es que todos vivimos en una sola comunidad y nos respetamos y trabajamos juntos en la diversidad. Y creo que eso nos ha venido ayudando a tratar de ser mejores personas y a cada día más ir identificando con indicadores esas diferencias. Yo entonces insto a que todas y todas continuemos poniendo de nuestra parte para que el mundo realmente pueda ser un mejor lugar donde vivir. Esta es nuestra tierra, nuestra economía, en Huracán se aprende que la autonomía y cómo cuidar, administrar. Para nosotros como área académica es un día muy importante y lo estamos celebrando con ubicar nuestros murales académicos, la no discriminación. En las aulas de clase hemos iniciado con charla a estudiantes, pero también que lo están proporcionando a nuestros docentes. Hemos promovido siempre la equidad, tanto entre las diferentes etnias con nuestros estudiantes como de nuestros docentes. Por lo tanto, es un día en que estamos conmemorando una fecha en el cual todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos dentro del área académica. Desde que Huracán inició sus puertas, ¿verdad? Nosotros somos una universidad comunitaria intercultural, por lo tanto, promovemos y seguimos promoviendo la equidad entre todos y todas. Nombre y cargo. Heidi Yen, secretaria académica. Es Huracán, la universidad, líder comunitaria intercultural y promoviendo el desarrollo. Trabajamos en base a la filosofía institucional, que es la equidad, la igualdad, la corresponsabilidad, dar las oportunidades e igualdad de condiciones a todos los jóvenes y las jóvenes en la costa caribe y los líderes y las lideresas. Entonces, en principio, darle el acceso a la educación superior, pero también, si no es posible que ellos puedan venir nosotros, ir a las comunidades. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo dentro del aula de clase, trabajar en la sensibilización con los estudiantes que vienen de diferentes pueblos, diferentes comunidades, para que ellos puedan trabajar en armonía y respetándose. Lo incluimos en todo y realmente el trato que se les da a ellos es muy especial. Y los demás pueden ver de que no excluimos. Hay respeto, mucho respeto, es lo más importante que se le hace ver en ellos, que hay que haber el respeto, es lo primordial ante todo. Contribuimos a la lucha contra el racismo y la discriminación a través de procesos de sensibilización, ya procesos de sensibilización en las cuales están orientados a estudiantes, pero también al personal. Ya. Un elemento muy importante como Universidad Comunitaria Intercultural es la interculturalidad, que desde la interculturalidad le llevamos a los estudiantes y al personal, que es el respeto a la otra persona, es valorar la cultura y el conocimiento que tienen las otras personas. Entonces, de esta forma también estamos contribuyendo a esa no discriminación, de que todos como personas tenemos derechos, tenemos oportunidades también, independientemente del color de la piel, independientemente de nuestra religión, de nuestra etnia, y independientemente de nuestras percepciones y cosmovisiones como pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades mestizas. Bueno, en realidad, ya que hoy estamos celebrando el Día a la No Discriminación Racial, por mi parte yo creo que es una falta de conciencia que tenemos nosotros como personas, ya que debido a que
no podemos discriminar a una persona por su procedencia, ya que puede ser religioso, no religioso. Todos tenemos una forma distinta de comportarnos en lugares, pero como podemos apreciar, se da mucho en instituciones. Por ejemplo, en el caso de nuestra casa de estudio, Huracán, nosotros estamos acostumbrados a convivir ya con diferentes tipos de personas, de diferentes etnias, tenemos criollos, ramas, y porque a ellos les cuesta expresarse de una manera o de otra, no tenemos que discriminarlos, es cuanto más tenemos que apoyarlos y estar con ellos, porque así como ellos aprenden de nosotros, nosotros podemos aprender de ellos. Hoy es un día a nivel internacional que se están haciendo múltiples actividades en pro de la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Entonces, de la Universidad Huracán, pues como todos sabrán, nos catalogamos como una universidad comunitaria intercultural. ¿Qué quiere decir intercultural? Quiere decir que abrimos los espacios para que todas las personas de diferentes etnias, de diferentes condiciones puedan acceder a nuestra universidad y al mismo tiempo puedan prepararse, pero no solamente eso, sino que también nosotros desde la educación continua estamos formando a nuestros profesionales en derechos, en valores, con instrumentos para que ellos sean personas agentes de cambios en la sociedad. Entonces nuestros profesionales están promoviendo los derechos que tienen los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que por ser en número minoría han sido mayormente discriminados ante las poblaciones mayoritarias que presenta el sistema en sí. Entonces nosotros, tanto mestizos, crioles, indígenas y garífonas, estamos trabajando en conjunto por una misma ruta, y la ruta es eliminar incluso las nuevas formas de discriminación racial que se están dando. Es Huracán, la universidad líder comunitaria intercultural. La Universidad Huracán Recinto Bilwi, a través del trabajo articulado entre IEPA, CEIM, Equipo de Comunicación y Divulgación, conmemora el 21 de marzo, Día Internacional en Contra de la Discriminación Racial, con un panel de expertos conformado por la doctora Arely Barbeito, etnia mestiza, el licenciado Denis Peralta, etnia miskito, la licenciada Elisa Martin, etnia criol, y el ingeniero Armando Yuit, etnia mayangna. Bajo el lema, tejiendo el camino hacia el respeto y el reconocimiento de la unidad en la diversidad. En el evento participaron estudiantes, docentes e investigadores de la comunidad universitaria, quienes también tuvieron la oportunidad de participar reflexionando ante el tema denominado Igualdad para vivir, unidad para convivir. Si hablamos acerca del avance de la lucha contra el racismo y la discriminación, debemos decir que apenas estamos en un contexto de marco jurídico únicamente. El Estado de Nicaragua reconoce a la sociedad multiétnica. Yo mejor utilizaría el término de conoce la existencia de los diferentes grupos étnicos que convergen en Nicaragua, pero que reconoce la existencia. Reconocer es tiene otro atributo, tiene otro estatus de ceder, de respetar, de aceptar. Yo puedo entender de que la discriminación es también la mentalidad. Si yo digo que somos iguales ante Dios, somos iguales aquí en la tierra, iguales. Somos humanos, obviamente la diversidad como étnico o identidad propiamente, como pueblo soy mayangna, porque existe, por eso nos hace la diversidad y por eso somos ricos en la cultura. Si no existiera la diversidad, no existiera esta riqueza. Realmente la discriminación racial tiene que ver precisamente con esa, con una relación de exclusión, y de ahí quiero partir, con una relación de exclusión y de odio. Porque también la discriminación racial está asociado con el odio de un sistema dominante. Odio por pensar diferente, por tener un tipo de piel, de color de piel diferente, por tener una lengua diferente,
por tener una cosmovisión diferente, una manera diferente de explicar la relación vida, ¿verdad? Entorno. Y entonces, también de eso se trata. Desde la experiencia práctica, hay como un proceso invertido que lo estamos viviendo a partir de, o por un lado, por la posición de privilegio que hemos ostentado nosotros los mestizos en distintas circunstancias históricas, porque eso tiene que ver con la construcción histórico-social que hemos creado en la costa caribe a partir de un mundo jerárquico, ¿verdad? En donde unos nos creemos superiores y otros nos creemos inferiores. Y cuando se da toda una concesión de derechos a pueblos que hasta ahora habían sido aminorizados, por el Estado, por las políticas públicas y demás, hay un proceso de discriminación y exclusión al revés. En este caso, las poblaciones que hasta ahora habían tenido los privilegios son los ausentes en las políticas públicas, en el ejercicio de derechos, y no hay una política del Estado que revierta ese proceso y de manera que se evite el avasallamiento de derechos y, por un lado, el respeto y el reconocimiento hacia los otros en la diversidad. En medicina intercultural, psicología. ¿Y ahí vos por qué estás tan solita? Porque nosotros los ramas somos así, somos apartados. Ah, pero si yo también soy indígena. Pero si vos sos gacho chile. Ah, pero es que yo tengo indígena, o mi familia antepasada también era urba. Yo me considero urba. Que sea así no quiere decir que no me pueda considerar urba. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola amiga, te presento a mi amiga Cinforosa. ¿Y ella quién es? Yo soy mestiza, pero tengo descendencia urba. ¿Y esos dos negros locos quiénes son? Ah, no le digas negro, hombre. Ellos son descendencia afro. ¿Qué son, hermanos? No, ellos no son hermanos. Él es peor y él es garífuna. Ay, nosotros solo somos negros somos de negro de piel, pero yo soy criol, yo soy el sabor y el color de la costa caribe. Soy el baile de la música, de costa. Más cerca que voy, ya van a ninar, esa ya van a ser. ¿Qué es eso? Eso significa, yo soy mezquita, eso significa que vos sola te estás apartando de nosotros. Si quieres hablar, aquí estamos. Ah, y así estaba yo sola, sin poder hablar con ustedes. Bueno, estaba sola porque vos querías. Ah, en Huracán no se permite la discriminación. En Huracán, en la costa caribe, todos somos diferentes, iguales a la vez. Y nosotros estamos en contra del racismo. ¿Y vos? Continuando con más de tu revista Caribbean Soul, el 21 de marzo se celebró el Día del Ingeniero Agroforestal. ¿Qué pensamos de esto, Gaby? Es muy importante, Noel, que se celebre también a los agroforestales, ya que ellos forman parte fundamental para la coexistencia de nuestro ecosistema. Es decir, ellos cuidan a nuestra madre tierra. Y recordemos que Huracán en su misión nos cuenta o nos dice de que el cuidado de la madre tierra, el buen vivir con la madre tierra. Entonces, desde Huracán realizaron una actividad, Noel, realizaron una actividad en donde tuvieron una tarde recreativa con los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroforestal desde primer año hasta cuarto año, en la que también tuvieron dramatizaciones. Pero para esto mejor veamos el siguiente video. Bueno, hoy estamos celebrando el Día del Ingeniero Agroforestal. Y es un día muy importante para nosotros porque como futuros ingenieros agroforestales que vamos a hacer, tiene que ver mucho con el aspecto de nuestra carrera, basarnos en el campo, tenemos que relacionarnos en el campo y saber qué es lo que necesitamos hacer para mejorar el futuro en lo que es el campo y apoyar lo que es a combatir el cambio climático. Desde Huracán, ¿qué es lo que se está trabajando desde la agronomía? Desde el enfoque de la Universidad Huracán como estudiantes y como somos Huracán, respecto a la agronomía, lo que estamos apoyando es al mejoramiento de establecimiento de sistemas agroforestales. Es decir,
no combatir los bosques, contrarrestar el cambio climático, evitar la destrucción ambiental, evitar pérdidas de ecosistema y evitar tener en un futuro especies que ahora ya no legalmente ya ni reconocemos, porque con el avance de la frontera agrícola, con el avance de todo lo que ha sido la ganadería extensiva, se ha venido combatiendo y contrarrestando. Entonces, en el enfoque de Huracán es mejorar en los sistemas para producir y generar y tener. Manuel Taleno, estudiante de Ingeniería Agroforestal, segundo año. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Axel Molina, soy el promotor de cultura del bienestar estudiantil en la Universidad Huracán Bluefield. Pues el día de hoy estamos conmemorando el Día del Agroforestal, ya que estamos hoy cargados de actividades alusivas al medio ambiente, donde estamos haciendo lo que es un encuentro con los estudiantes, donde se van a brindar charlas de temas de importancia para la carrera, como el cambio climático, como lo que es también la vida en el campo, a como también vamos a tener un pequeño espacio para compartir tanto lo que es los refrigerios, las comidas que han preparado los chicos, y también para poder convivir un poco en lo que es el ambiente del agroforestal. Y continuando con más información, el día de ayer, 22 de marzo, se celebró el Día Mundial del Agua. Recordemos que es la fuente vital para cada ser humano. Así es, el agua es de suma importancia para la sobrevivencia de todos los seres vivos de nuestro planeta. Y pues en el marco de la celebración de este día, organizaciones así como instituciones, universidades, se unieron para realizar el Basura Challenge. ¿Y eso en qué consiste? ¿Qué consiste, Noel? Consiste en ir a un lugar, verlo sucio, encontrar toda la basura que hay y limpiarlo por completo. Entonces, como parte de este reto, porque challenge es reto, como parte de este reto, las autoridades de Bluefields, tanto universitarias como de instituciones, Marena y todo esto, se propusieron para el día de ayer limpiar toda la zona costera de Bluefields. Todos los barrios costeros de Bluefields fueron limpiados por estudiantes, por pobladores, por autoridades, por policía, por ejército, todos unidos en un solo propósito. Así es como una forma también de concientizar a la población de que no debemos de ser tan desordenados en lo que respecta al medio ambiente. Recordemos que de ello también subsistimos. Así es, debemos de tomar conciencia de que cada vez que contaminamos nuestra bahía nos estamos afectando a nosotros mismos. Te dejamos este video en donde los estudiantes de Huracán, Bicu y autoridades trabajan en conjunto para el Basura Challenge. Hemos propuesto esta actividad para celebrar que el agua es parte de nuestra vida, ¿verdad? Y desde entonces proponer una limpieza de costa en la que los chavalos, los estudiantes, las familias puedan integrarse a esta actividad que pretende concientizar a las familias, ¿no?, a deportar la basura escolar y a disminuir la contaminación en nuestra bahía. Mundial del Agua, la actividad de hoy es aquella actividad famosa que se está tomando auge a nivel mundial, que es el famoso Basura Challenge, que está tocando corazones a través de la conciencia ambiental en todos los países, y en este caso nosotros como Bluefield en Costa Caribe Sur del país de Nicaragua no nos estamos quedando atrás. Thank you.
día son residuos plásticos. Ya sabemos que no son muy fáciles de descomponer, se toman mucho tiempo. Además, evitamos enfermedades para las personas que viven aquí a la orilla de las costas, como criadero de zancudo. Aparte de eso, tenemos que tener un poco más de conciencia de que son nuestras costas las que tenemos que cuidar. Y cuando venimos, antes fue que se viajaba por Panga, al entrar aquí a nuestra ciudad, es la primera vista que tiene el turista hacia nuestra ciudad. Mi nombre es Kenia Campos, soy estudiante de Huracán, cuarto año, Ingeniería Agroforestal. Y bueno, como todos sabemos, la Semana Santa ya se acerca y las personas andan buscando para dónde ir, que si para Cornelia, que si para acá, que si para allá. Entonces andan en sus preparativos de la Semana Santa, ya que son tan esperadas que quisiera irme para un lugar, pero que sea todo en mi pueblo. Pues fíjate, Noel, que nosotros traemos un reportaje del comunicador Luis Reyes desde Prinzapolca, donde nos habla de la pesca artesanal de Prinzapolca, pero no solo como parte de la artesanía de Prinzapolca, sino como un destino turístico. O sea que las personas que llegan también pueden optar por experimentar lo que es la pesca. Así es, aparte de vacacionar o visitar este lugar, también pueden practicar la pesca artesanal, que es la que más se da en Prinzapolca. Veamos. Es un paraíso situado en el Caribe Norte de Nicaragua. Este es el río Prinzapolca y se mezcla entre una fantasía mítica, la belleza natural pareciera de otro planeta. A lo largo se ven las escuelas, las iglesias, las casas del pueblo misquito. Nos aventuramos río abajo y después de un par de horas de navegar en lancha, el encanto magistral del paisaje escénico nos robó el aliento. Y al fin llegamos a la comunidad La Barra de Prinzapolca. Fuimos recibidos por un paraíso lleno de gente bella, de sonrisa sincera, que en misquito nos dijeron, Yamni Valran, Maikisna Prinzuagualarra. Prinzapolca tiene lugares turísticos bellos, lindos. La playa, las lagunas, el mar y los lugares que estamos por descubrir. Potencializamos nuestra cultura, etnia propia que tenemos como pueblos indígenas. Prinzapolca es bien hermoso, bien bonito. Tiene muchas riquezas que son los peces, las tortugas tenemos de diferentes clases, tenemos la tortuga marina, tortuga de agua dulce, tenemos los diferentes tipos de pescado. El coco es la que abunda, la que resalta y también es parte de la cultura de esta comunidad. Nosotros vamos a promover no solo Prinzapolca, las comunidades del municipio, para que la gente que esté interesado pueda venir aquí a compartir las experiencias de andar en el río, en el mar, probar las comidas típicas, los tipos de pescado, que todo nosotros podemos ofrecer. Las familias de Prinzapolca ahorita están viviendo momentos únicos, momentos de cambio, y a eso queremos llevar la implementación de turismo que estaba sin descubrir. El río, el mar, los cocos, la pesca, las leyendas, la tradición, el etnocentrismo religioso y las creencias hacen de Prinzapolca un lugar de ensueño, el paraíso que jamás había sido filmado. Los pobladores del municipio de Prinzapolca, las familias, han expresado desde las comunidades más remotas que quieren seguir gozando la paz que hemos tenido como municipio de Prinzapolca. Y han expresado su sentir que están respaldando a nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario con este modelo que tenemos. Nuestro municipio de Prinzapolca sí está trabajando para el bienestar y el desarrollo, como él siempre ha anhelado llevar el bienestar al municipio, y sí, nuestro municipio respalda a nuestro comandante y quiere la paz, y vamos hacia una Nicaragua mejor, hacia un municipio mejor, en paz, en tranquilidad, en armonía. La Alcaldía del Poder Ciudadano en Prinzapolca potenciará el turismo a través de diferentes rutas, donde se podrá conocer y compartir la cultura del pueblo misquito. Desde el paraíso escondido Prinzapolca, les informó Luis Reyes. Bueno, como seguimos hablando de los lugares turísticos donde podemos ir a vacacionar en esta Semana Santa, tenemos otro lugar para que conozcas y te animes ahí, ¿verdad?
Quizá ahí te vas en esta Semana Santa y me inviten o nos inviten o no que sé. Que nos inviten, por favor. Sí, tenemos lo que es la Posada La Cheya, ubicada en la finca agroturística El Cortés, en el Triángulo Minero. Así es, desde Ciuna, Neylin Calderón nos trae un reportaje especial sobre Posada La Cheya. Veamos. Para lograr tener avances en el área de turismo en el municipio de Ciuna, primero se debe contar con un lugar donde pasar una noche tranquila y poder descansar. Es ahí donde cabe la Posada Cheya. Nos encontramos precisamente en el Hotel de Mama Cheya, uno de los hoteles más confortables en el municipio de Ciuna y que cuenta con muchas habitaciones y aparte de eso la amabilidad y tranquilidad, la confiabilidad con la que tratan a sus clientes. Es primordial, por eso lo prefiere. Además que hay un calor de hogar en este lugar que transmite paz y armonía también con la madre naturaleza, como podemos observar. Hay muchos toques especiales como el bambú, todo es de madera, las casas son con el diseño antiguo que hubo cuando los mineros estaban acá y aún se conserva ese diseño. Entonces, esto es el Hotel de Mama Cheya. La Posada Doña Cheya tiene aproximadamente 18 años de funcionamiento. La fundó mi abuela con mi mamá y ahora pues yo aquí en la posada funciono como administrador y apoyo en toda la logística del hotel. Nosotros brindamos los servicios al organismo, a la empresa privada, al Estado y al cliente en general que nos visite. También atendemos a turistas de Estados Unidos, Canadá, Japón. Tenemos este comedor familiar. Servimos todo tipo de comida, comida tradicional nicaragüense, comida a la carta. Aquí mimamos a los clientes porque es un lugar acogedor, la gente lo dice, un lugar acogedor, tranquilo, silencioso, hay mucha limpieza en los detalles, la limpieza, todos los productos blancos de las habitaciones son blancos, es decir, de color blanco para resaltar la limpieza, igual los cubiertos son de color blanco para resaltar precisamente la limpieza. Somos muy cuidadosos con eso, con la higiene de los alimentos. Entonces, estamos agradecidos que la gente nos visita bastante. Muchas familias ciuneñas en el fin de semana prefieren relajarse en Finca El Cortés por la calidez y tranquilidad que ofrece este centro agroturístico ubicado a 4 kilómetros de la ciudad. La Finca Agroturística El Cortés es un proyecto, un sueño más bien que un proyecto que hemos querido cumplir desde hace más o menos 25 años. La finca está a 4 kilómetros del casco urbano del pueblo, está cerca, cuenta con 17 manzanas de café robusta, tiene 39 manzanas de bosque, tenemos también una pequeña lecherillita, estamos perfeccionando la elaboración de queso, estamos sembrando cacao. Y el área de esparcimiento, de recreación para la familia, tiene un espacio alrededor de 3 manzanas aproximadamente, que cuenta con 11 chozas tradicionales. A los clientes se les pone su hamaca, abrimos los sábados y los domingos, brindamos la comida tradicional costeña y nicaragüense. En el 2017 se realizó el camping del colegio Perry Marie Curie de Managua, vinieron alrededor de 100 personas, lo llevamos a la reserva Osawá, se fueron muy encantadísimos. Al inicio el personal del colegio estaba muy nerviosa porque no sabía cómo era la zona y se quitaron todos esos mitos de que es una zona peligrosa, que no hay condiciones, entonces se fueron muy entusiasmados
Estamos orgullosos de que en ese camping haya sido el mejor camping del colegio en los 15 años que lo desarrollan, porque el centro de ese lugar es la familia, son los niños. Tenemos juegos para los niños, balancines, resbaladeros, un mini canopy, y la piscina para que los niños lleguen a disfrutar. Y ese es nuestro mayor placer, ver que los niños llegan a descansar, ver a la gente cómo se duerme rico en su hamaca, almuerza y se duerme y descansa, los niños en la piscina, los otros jugando. Es decir, es un ambiente familiar, es un ambiente para los amigos. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de tu revista Caribbean Sol. Recordá que si nos querés invitar a algún lugar, no mentira. Claro, Noel, que nos inviten. No sería mal que nos invitaran esta Semana Santa. ¿Verdad? Claro. ¿Quién quita ahí? ¿Nos vamos para la finca Doña Cheya? ¿Cómo se llama? ¿A la finca, a la posada Cheya o nos vamos para Prinsa Polca? También, a cualquier lado. Pero recordemos que para tener todos estos bellos lugares tenemos que cuidar a nuestra madre tierra. Es por eso la importancia de mantener limpio nuestro lugar, así como el Basura Challenge que tuvimos, y esperemos de que en la región norte también se contagien de este hermoso reto. Digo hermoso porque limpiar nuestra ciudad, limpiar nuestro entorno nos mantiene limpio y felices, sin enfermedades. Y quien quita si en un determinado tiempo también no solo se hace el día del ingeniero agroforestal o alusivo a lo que es el día de la madre tierra y todo esto, sino que también ya que se haga como una rutina de estar limpiando de vez en cuando lo que son nuestros espacios recreativos o los lugares turísticos a los cuales a las personas de otros lugares les llama la atención. Así es, y recordemos la importancia del agua, ya que el día de ayer se celebró el Día Mundial del Agua. Recordemos cuidar nuestros ecosistemas y ahorrar agua. Ahorremos agua porque el agua es vida. Y también, Noel, no se te olvide decir no a la discriminación racial. Así es, todos somos iguales, independientemente, como dije anteriormente, de dónde pertenezcamos, todos somos hermanos y somos creados por el mismo Dios. Así es que dejémonos de estereotipos, que si yo soy más, que si yo soy menos, todos somos iguales y todos somos capaces de hacer lo que nosotros queramos. Definitivamente. Recordándote que Huracán este año celebra 25 años de ser la primera universidad comunitaria a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Y recordándote que también puedes vernos en la página de Facebook de la revista Caribbean Sol TV, así como en el canal de YouTube de Huracán. Así es que ya sabes, estate al pendiente de nuestras publicaciones en la revista Caribbean Sol TV. Y en la página de Huracán, en el canal de Huracán de YouTube, recuerden darnos like y suscribirte, al igual que también nos puedes ver en Rosita Visión, canal 7, en el canal 5 de Bilwi, esto es a las 10 de la mañana, en Telesiuna, canal 28, a las 6 de la tarde, y en Nueva Guinea, canal 17, a las 1 de la tarde. Todos los sábados te esperamos y agradeciéndote una vez más por haber compartido con nosotros esta séptima edición. Así es, nos vemos el próximo sábado con mucha más información. Recuerda que siempre estamos para vos y para servirle a cada uno de ustedes.